Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, tratamientos con aloe vera para fortalecer el cabello. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. Aunque podríamos aprovechar los beneficios del gel de aloe vera por sí solos. Al combinarlo con otros productos potenciamos sus propiedades y conseguimos mayores efectos para fortalecer el cabello. El aloe vera es una de las plantas más conocidas a nivel mundial, tanto por su valor nutricional como por sus aplicaciones medicinales y cosméticas. Desde hace siglos muchos han aprovechado sus extractos naturales, con el fin de mejorar la salud y embellecer el rostro y el cabello. Esto debido a su alto contenido de agua, antioxidantes y minerales esenciales que, tras ser absorbidos, contrarrestan los efectos negativos de los radicales libres. De hecho, desde hace décadas es valorada en la industria cosmética, dado que sus compuestos activos mejoran los efectos de los productos que suelen emplearse en la rutina de belleza. Sin embargo, Muchas siguen prefiriendo su uso en su estado natural, ya que es la manera más efectiva de disfrutar todas sus propiedades. Por esta razón, en el siguiente espacio queremos revelar buenas recetas con las que podrás aprovechar sus bondades para el fortalecimiento de tu pelo. 1. Tratamiento de aloe vera y aceite de coco. La combinación de las propiedades humectantes y reparadoras de la aloe vera con los ácidos grasos esenciales del aceite de coco nos brindan un tratamiento revitalizador para el cabello maltratado y reseco. Su aporte de antioxidantes, vitaminas y minerales nutren a profundidad el cuero cabelludo, a la vez que remueven las células muertas de su superficie y promueven el crecimiento saludable. Ingredientes. 3 cucharadas de gel de aloe vera, 45g. 2 cucharadas de aceite de coco, 30g. Preparación. Incorpora el gel de aloe vera en un recipiente y mézclalo con el aceite de coco hasta obtener un producto homogéneo. Separa el cabello en varios mechones y extiende el tratamiento desde las raíces hasta las puntas. Cubre todo con un gorro de ducha y deja que actúe durante una hora. Enjuaga como de costumbre y úsalo hasta dos veces a la semana. 2. Tratamiento de aloe vera y miel de abejas. La miel de abejas tiene compuestos antibacterianos y antifúngicos que ayudan a detener el crecimiento de la caspa y las infecciones del cuero cabelludo. Esto, sumado a los nutrientes de la aloe vera, nos ayuda a proteger la melena frente a la sequedad y el exceso de caída. De hecho, es una de las mejores opciones para revitalizar el cabello con tendencia grasosa, dado que regula la producción natural de aceite sin alterar la actividad de las glándulas sebáceas. Ingredientes: 3 cucharadas de gel de aloe vera, 45g. 3 cucharadas de miel de abejas, 75g. Preparación. Combina la miel de abejas con el gel de aloe vera y frótalo sobre el cabello con suaves masajes. Asegúrate de cubrir todo el pelo, espera que actúe 20 minutos y enjuaga. Úsalo hasta tres veces a la semana. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden. Comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día cuídense fuente de mejorconsalud.com